modelo educativo nos dio la posibilidad de implementar esta estrategia de Puebla Convive. ¿Saben por qué es importante esto que está pasando? ¿Por qué los maestros lo vemos con buenos ojos? Porque educarlos y formarlos cívicamente nos va a permitir que cada día podamos ganarle un espacio a la delincuencia. Que Puebla sea un espacio en paz, un estado en paz. Que no es casualidad que en Puebla se inicie un programa. Y ya lo decía don Agustín Avilés. El modelo educativo, la reforma educativa está creando nuevos espacios y nuevos modelos de desarrollo. Y Puebla los ha adoptado. ¿Por qué? Porque creemos en la federación. ¿Qué estamos haciendo los maestros en Puebla? Haciendo ciudadanos, formando patria. Aquí va a haber alguien que sea un gran empresario, una gran empresaria, un gran gobernador, un buen maestro, un buen mecánico. Aquí se están formando los ciudadanos hoy. Y alguien que le pueda decir a los demás, ya no se puede delinquir. No hagas eso, está mal. Tenemos que construir entre todos en esta gobernanza una mejor sociedad. Porque todos los jueves, con estas clases de civismo, de valores, de honrar a nuestra patria, vamos convenciendo a más alumnos de lo que tienen que hacer por México y para México. Esta estrategia en realidad es una estrategia que tuvo un arranque y un diseño en la Universidad de Harvard, en la Facultad de Educación. Y la idea es que este se diseñó con un enfoque latinoamericano. De manera que lo más importante es que lo que estamos haciendo todos los días en el aula es mucho trabajo en ello. Estamos abriendo un gran centro de capacitación, de profesionalización para los maestros. Solo había uno en el país, en San Luis. Hoy estará Puebla. Estamos a unas semanas de inaugurarlo. Y ahí vamos a capacitar a todas y todos nuestros maestros. ¿Para qué? Para que Puebla siga teniendo los primeros lugares. Gracias a ustedes, maestras y maestros, y a ustedes, niñas y niños, que tienen ganas de aprender. Tenemos el primer lugar en matemáticas, tenemos el segundo lugar en español, queremos mantenerlo. ¿A quién le va muy bien en español? ¿A quién le va muy bien en ciencias naturales, en ciencias en general? ¿En historia? En este ejercicio de la gobernanza, de podernos ver todos a los ojos, de podernos sentirnos cerca y de compartir responsabilidades de una manera muy horizontal y no transversal. Para que tengamos ética, para que tengamos mejores poblanos y mejores mexicanos. Ninguno quiere en su casa que uno de sus hijos, desgraciadamente, pues caiga en problemas delicados, o en problemas de drogadicción, o en problemas de tomar alcohol, o en problemas de delincuencia. Eso no lo queremos. Pero con un reto adicional, que es la puesta en marcha del Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano, que esperemos muy pronto sea inaugurado por usted. Ya corrimos la invitación al secretario Nuño y al maestro Juan Díaz para que puedan acompañarnos. Vive, pasa el instituto responsable de capacitar a todos los maestros que se van a evaluar en noviembre en todo el estado, que van a ser más de 8,000 maestros. Necesitamos que también se comprometan las maestras. ¿Se comprometen? Bueno. Pues, con el gobierno del estado y con nosotros, con una iniciativa del sindicato, empujamos con que se diera este instituto. Queremos que nuestros compañeros maestros tengan lo suficiente para poder ser capacitados. Madres, padres de familia, todos los que me escuchan, esto que está sucediendo aquí, esto que sentimos en nuestro estómago muchos en este día, porque yo lo siento también hoy, sucede en casi 1,500,000 de estudiantes en todo el estado, en 217 municipios, en el país, más de 20 millones. Yo me acuerdo cuando empezábamos las clases, antes eran 2 meses de vacaciones continuas, eran 60 días o un poco más, y el primer día siempre costaba trabajo. Pero que no les cueste trabajo, porque vienen también a jugar, a conocer amigos, a aprender mucho, a desarrollarse en todas las materias, a la condición física, como decían. Nos vamos con gusto, pero con algo de tristeza, porque nos encariñamos con nuestros alumnos. Se convierten en nuestros hijos postizos. Muy divertido, porque yo creo que aprender nuestros derechos y nuestras obligaciones está muy bien,
porque nos ayuda a ser personas responsables y a tomar decisiones importantes a lo largo de toda nuestra vida. Escuché a Lorena en el video hablar en náhuatl. La estadística dice que de 100, 11 en Puebla hablan una lengua. Y que no haya pasado nada, absolutamente nada, para que más de 1.500.000 jóvenes están regresando a las aulas. Y que ustedes mismos, cuando alguien, cuando algún amigo tenga algún problema, lo ayudemos. De eso se trata Puebla Conmigo. Se despierten también. Y ahorita vamos a poner a ensayar a la banda bien fuerte. Mira, ya está la banda ya bien puesta para terminar la ceremonia. Muchísimas gracias de verdad a todos. En nombre del Gobierno del Estado de Puebla, es para mí un honor en el marco de la estrategia transversal de civismo y ciudadanía Puebla Convive, y siendo las 10:45 horas del día 21 de agosto de 2017, declarar formalmente el arranque del ciclo escolar 2017-2018 y que estén llenos de valores, lleno de triunfo en estos estudios que ustedes están emprendiendo. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias.